¡Mira, mira! ¡Buena! Hola, guerreros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ir a unas visorías del Club Tigres de Monterrey. Hola, buenas tardes, soy el profesor Gerardo Salgado, visor oficial del Club Tigres, y quiero invitarlos en Morelos, en el Club Deportivo Vidal Peralta y Emiliano Zapata, a las próximas visorías que tendremos. Te esperamos, buscamos futuros prospectos para nuestras fuerzas básicas. La verdad, estoy muy feliz. Después de las últimas visorías que tuvimos en América, creo que me siento bastante contento y muy motivado, ya que hemos mejorado bastante. Entonces, pues vamos a ver qué tal nos va. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Y ahora sí, goleros, nos veo ya que estemos en el campo. La visoría duraba 2 días. Vamos a juntar los 2 días en un solo video, ya que no se jugó tanto tiempo, el partido duraba muy poco. Entonces, pues lo vamos a hacer en un solo video para que también no se queden sin la segunda parte. Boleros, ya vamos a llegar al campo. La verdad, me siento feliz. Creo que después de la visoría del América vengo mucho mejor preparado mentalmente, y pues creo que hoy podemos hacer una gran visoría. La verdad, me siento listo. Entonces, pues vamos a ver qué tal. La visoría va a ser en el estadio Emiliano Zapata. Ahí juega la tercera división de Caudillo. Entonces, pues vamos a ver qué tal, boleros. Los veo ya que estemos dentro de la cancha. Boleros, ya estamos en el estadio Emiliano Zapata. Es donde juega la tercera división de Caudillos. Ahorita ya vamos a entregar nuestra documentación, la carta responsiva, y nos pidieron también un certificado médico, al igual que la INE de los papás. Como les mencioné anteriormente, si falta un documento es bastante, pues, difícil. Si se quedan, que los vuelvan a llamar, ya que pues ahí vienen los números y así. Y pues ahorita vamos a entregar la carta responsiva y demás con el personal que trae Tigres. Boleros, aquí te pedían la documentación, que era llevar la carta responsiva firmada por el jugador y también por el tutor. De igual manera te pedían que llevaras una copia de la INE del tutor. Había bastantes niños, entonces también ingresar a la cancha fue un poquito tardado. Boleros, ahorita ya entregamos la documentación, ahorita ya nos van a hablar para empezar a armar los equipos. Va a ser categoría 07 y 08, van a juntarse y pues vamos a ver qué tal nos va, boleros. Así que pues acompáñenme. Boleros, ya vamos a empezar a calentar. Ahorita el entrenador nos dio unas indicaciones. Ahorita estamos esperando a que termine este partido de acá atrás y ya nosotros entraríamos a jugar. Así que pues vamos a calentar bien para estar en un buen nivel. Así que pues vamos a darle, boleros. Boleros, aquí el visor nos reunió y nos dio a conocer los equipos. También nos dijo quiénes iban a entrar después de cada partido y nos recalcó cómo quería que jugáramos. Nos dijo que le diéramos salida por banda y que diéramos calma a la pelota, ya que muchas veces esos partidos la gente se presionaba y quería jugar a lo loco. Nos dijo que nos tranquilizáramos, que jugáramos el balón como nosotros sabíamos y que paráramos y tocáramos el balón. Boleros, ya armaron los equipos, ya va a comenzar el primer tiempo. Algunos de los de mi equipo los conozco, ya que anteriormente he jugado con ellos y así. Entonces pues no estoy tan así como que en desconfianza. Vamos a echarle muchas ganas, goleos, y a ver qué tal nos va. ¡Abre! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Corre, güey!
Rock, dale cambio. Con tu izquierda. Con tu izquierda. ¡Cabrones! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Sigue igual. Atento atrás. 2-1, vaya. 2-1, ande 2-1. ¡Presiónalo! ¡Corta! ¡Buena! ¡Otra igual! ¡Acero! ¡Córtala! ¡Corta! Boleros, ya finalizó el primer tiempo. Ahorita vamos a hidratarnos un poco y vamos a comenzar luego con el segundo. Creo que estamos jugando bien, así que pues vamos a seguir igual. Y bueno, vamos a hidratarnos un poco. Boleros, ya va a comenzar el segundo tiempo, vamos a ver qué tal nos va. Va un partido bastante movido, ahorita cambiaron al equipo del primer tiempo, ya que van a entrar nuevos. Me está gustando mucho cómo estoy jugando, así que pues vamos a seguir echándole ganas. ¡Abierto! ¡Se van! ¡Recórrelo! ¡Corran! ¡Ponte! ¡No tire! ¡Que no tire! ¡No le cuesta! ¡Arriba, filea! ¡Mejor! ¡Recórranlo! ¡Dale 2-1! ¡Dale Beto! ¡Se van! ¡Recórrelo! ¡Vivo Beto! ¡Recorre! ¡Rebota, dale, ganaste el bote! ¡Síguelo! 2-1, ¡se ganan! ¡Ronaldo! ¡Bien ganado! ¡Son los tres! ¡No los lleva! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Corre!
salgan, salgan, vayan saliendo. ¡Abre! ¡Avanza! ¡Avanza tú también, Beto! ¡Avanza! ¡Te van! ¡A ver si abre! ¡Te llegan! Goleros, aquí ya había finalizado la visoría de Tigres. El visor nos juntó a todos y nos dijo que muchísimas gracias por haber asistido a la visoría, que pues a veces era un poco complicado elegir a varios porque pues no todos se daban a resaltar, pero por esa razón también mencionó algunos nombres para que se quedaran en el siguiente partido y de esa manera los pudiera ver mejor. También nos dijo que pues se veían muchas cualidades buenas y también nos dijo lo que teníamos que mejorar en general, ya que pues ahí en la cantera de Tigres hay bastante nivel, y nos dijo que pues teníamos que estar al nivel y mejor que ellos, pero pues nos dijo que le siguiéramos echando ganas, que teníamos que colocarnos en alguna tercera o algo así para que nosotros resaltáramos un poco más, y que le había gustado muchísimo el nivel que había visto aquí en Cuernavaca, Morelos. Goleros, ya ha finalizado la visoría, creo que jugamos muy bien, a excepción de, creo que el segundo gol era parable, la toqué de hecho, pero pues se escapó, fue falta de recorrido quizás, pero creo que jugamos muy bien. El día de mañana esperemos que también nos tiren y podamos resolverlas bien. Saqué un mano a mano muy bueno, creo yo. Pues bueno, goleros, esta fue la visoría del día de hoy, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo de gol.